Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Tribu. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues como vieron, fui a la tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Encontré unas bolsas de accesorios, de ropa, de Barbies, de muñecas. Y bueno, pues ya encontré dos, tenían de todo, estaban muy variadas. Y bueno, llegué y ya las separé para hacer los videos más fácil. Entonces tengo una de ropa, una de muñequitos. Que por cierto, tengo esa otra bolsa ahí que también la traje. No tiene nada que ver con muñecas ni nada de eso, pero luego la vamos a estar abriendo también, lo que encontré. Esta otra es de accesorios y esta otra es de los muñecos que venían ahí en esas bolsas. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a empezar. Y les adelanto que este intro seguramente lo estarán viendo en los diferentes videos. Así que estaré tratando de poner en la parte de arriba qué número de video es. Pero bueno, empecemos. Hola, mis hermosos. Y bueno, pues hoy vamos a estar viendo las muñecas que me salieron en las bolsas que encontré de la tienda segunda. Nada más uno solo no venía aquí. Y bueno, ese ustedes vieron que lo encontré también ahí, pero no venía dentro de la bolsita, pero pues igual, me lo traje. Y bueno, vamos a empezar. Y la primera es esta, que viene siendo la muñeca de Hannah Montana, si no me equivoco. Vean qué bonita está. So, es esta, trae su blusa así en naranja con brillo, trae su pantalón así con estrellas. Está muy muy bonita, vean, trae su pulsera todavía. Su cabello está bastante cuidado, todavía trae muy suavecito, nada más de peinárselo. El único que le faltan sus zapatos, pero está preciosa. Y me encanta la blusa que trae, está bien bonita. Así que bueno, pues esta es la primera, es Hannah Montana. Ahí vean, trae sus aretes también. So, me encantó, está súper completa y súper limpia, súper cuidada. Les digo, lo único que tengo que hacer con ella es pues peinarla, pero, y ponerse zapatos. Y bueno, la siguiente es esta, y esa me parece que es una de Maisin. De hecho, esta no traía ropa, pero esta, saqué este vestido de ahí de la bolsita que, y pues para ponerle algo, porque luego YouTube me bloquea el video. Entonces, pues le puse este vestido. Pero sí, este vestido también venía ahí dentro de la... dentro de la bolsita, y veo, estoy viendo que hasta le combina con sus ojos, vean, sus ojos son verdes, tiene su maquillaje así como muy oscuro de los labios, tiene pecas, tiene los ojos súper alargados, súper maquillados, está bien bonita esta muñeca, me gusta mucho. El cabello lo tiene así como el que le dicen como strawberry blonde, como ¿cómo se le dice? ¿Rubio fresa? En inglés, en español sería rubio fresa. Y bueno, pues les digo, esta creo que es una de Maisin, pero bueno, está bonita. Esa sí, esto con peinarla muy bien. También venía esta, vean, esta está vestida con este vestido. Trae como un collar de perlas, trae sus aretes de perlas. Viene con esta corona, que por cierto, déjenme se la volteo porque estoy viendo que la traía al revés. Vean la corona que trae, qué bonita. Vean, es como una corona y trae como una cobra. Una cobra grande y una cobra chiquita. Está súper bonita esta corona. Me gustó mucho. No sé si era la corona original de ella. Tengo que averiguar. Pero me encanta, me encanta, me encanta esa corona. Está preciosa. El vestido está muy bonito. Así como muy de... como de reina. Entonces, no sé, me gustó mucho. La cara de ella está preciosa también. Vean su cara. Está muy bonita, el molde de su cara está súper bonito. Ella dice Mattel, dice 58K, pero supongo que es el molde. No tengo idea de ella de cuándo sea, pero está bien bonita. Tengo que peinarle, igual tengo que arreglar su cabello, pero pues me gustó mucho. Y viene esta que viene siendo, supongo que, si no me equivoco, es Lily, que es la amiga de Hannah Montana. Y vean... es Lily. Hace mucho había encontrado a Lily vestida de Lola, que traía el cabello rosa, y ahora en esta ocasión encontré a Lily así con su cabello normal, sin estar disfrazada. Entonces bueno, creo que esta es Lily porque no tiene la cara de Hannah Montana, creo que es la amiga Lily. Pero vean, traía este vestido que supongo que no es de ella, pero pues este era con el que lo encontré. Está muy bonito, es así como de, no sé, se me figura como de japonesita, porque vean, traía el esto acá y luego trae esto. Viene todavía con su pulsera. Está muy bonita. No sé, les digo, este vestido creo que no es de ella, pero de todas maneras, pues está bonito. Y encontré también esta. Y traía esta corona. Que no tengo idea de esa corona si es de ella o no. Creo que no. Esta creo que es de uno de los Kens. Creo que es de Ken del Lago de los Cisnes, si no me equivoco. Pero bueno,
venía con esta muñeca, entonces bueno. Vean, el maquillaje de ella es así, súper, súper, súper delicado, súper bajito, casi no se le nota comparación a aquella. Vean la cara de ella, nada que ver, nada que ver los colores con aquella. Trae su collar de perlas y me encanta que es un collar triple, o sea, trae tres collares individuales para crearlo. Y ella está vestida así como de novia, trae su vestido así, esto se le está arrancando, vean, pero... aún así pues no se le cae el vestido, entonces se lo puedo quitar y ya no pasa nada. O le puedo agregar un hilo blanco, un listón blanco, vaya. Pero está bien bonita. Y vean, trae aquí en esa parte, trae como unas lentejuelas. O sea, está muy sencillo este vestido a comparación a otros que he visto, pero me encanta, me gustó muchísimo. Entonces, esta Barbie novia. Y vean, encontré también este. Esta no venía en la bolsita, como vieron, estaba ahí dentro de la caja. Inmediatamente lo agarré. Vean, trae su guitarra original que dice Elvis. Está perfecto, todavía trae todos los hilitos, ¿eso? ¿Cómo se les dice? ¿Las cuerdas? Realmente toca. Oh my gosh, me encanta. Entonces, bueno, pues, solo la guitarra para que vean. Pero sí, les digo, él no venía en una de las bolsitas. Pero sí estaba ese día ahí. Como vieron, estaba en una de las cajas e inmediatamente lo agarré. En el video se ve como que lo regreso, pero en realidad lo puse al lado porque va a seguir viendo. Pero vean, esta es su guitarra. Y pues él es así, trae su traje negro, camisa negra, pantalón negro. Trae el saco este en dorado, súper bonito. Toda esta parte trae así como mucho brillo. Y vean su cara. Oh my goodness, me encanta. Me encanta, y me encanta que su chamarra está como que súper buenas condiciones. Y vean eso, trae sus calcetines. Oh my gosh. Es raro encontrar muñecos así con sus calcetines. Y este trae sus calcetines y trae sus zapatos. O sea, están perfectísimas condiciones. Estoy súper contenta de haberlo encontrado. Ya tengo al... hace como 2 años, mi amigo Eric me regaló el Elvis en versión Tommy. Y pues ahora tengo el que es versión Ken, así que pues qué padrísimo. Pero ese sí, ese es el del set de Barbie Loves Elvis. Y pues me encanta. Estoy súper contenta de haberlo encontrado. Realmente pues una pieza de colección genial para mí. La verdad me gustó mucho. Y no es que yo sea fan de Elvis, porque para nada. Pero esta pieza en particular, o sea, como muñeca, como de colección, me encanta. Ya saben que pues eso es como que lo que me gusta a mí. Entonces, bueno. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Yo definitivamente mi favorito es Elvis en esta ocasión. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.